noches, queridos amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal Occultis Mysteries, misterios ocultos e investigación paranormal. En esta fría noche de invierno, traemos a ustedes un escalofriante relato. Esperamos agradarlos y a la vez sorprenderlos. Este es el terrorífico relato de El Mothman, o Hombre Polilla. Comenzamos. Corría el año 1966. Era una fría noche de otoño. La carretera se hacía larga e interminable, y el auto Chevy 1957 rasgaba el viento como un afilado cuchillo. Pasaban de las 9 de la noche y a lo lejos comenzaban a divisarse las tenues luces del pueblo de Point Pleasant. Las dos jóvenes parejas, los Scarberry y los Mallet, conversaban entre ellos, contando anécdotas de sus días compartidos. Hasta el momento, la atmósfera era cordial y relajada. La larga autopista parecía completamente desierta, viéndose solo ocasionalmente iluminada por algún auto furtivo. El cielo parecía un inmenso manto de silicio, bordado de pequeños luceros. Sumergida en la oscuridad profunda de la helada noche, de pronto se dibujaba la silueta de la vieja planta eléctrica, la que todos los ocupantes del auto, de manera casi inconsciente, voltearon a mirar de modo sutil. La radio del viejo Chevy tocaba The Great Pretender, aquel otrora éxito de los Platters. Súbitamente comenzó a producirse una especie de estática que antes no se había percibido. Steve desvió su vista del camino, solo un segundo, fijando su atención en la radio. Pero, al volver sus ojos al mismo, como dos faroles, en la bruma aparecieron casi sobre el capó de la máquina dos enormes, redondos y destellantes ojos rojos. Steve entró en un repentino estupor, al igual que sus acompañantes. De manera casi impredecible, el automóvil comenzó a zigzaguear. El joven retomó apenas el control. Cada uno de los ocupantes se sumergieron en el terror y en el asombro. Al observar de forma insólita cómo aquellos ojos rojos se ensamblaban en una figura grande y espantosa. Aquella visión era una criatura de aspecto monstruoso,
de unos 2.5 metros de alto, según lo que su miedo en el momento les permitía calcular. Lo cubría una especie de pelaje grisáceo oscuro. Su torso era ancho y desproporcionado, casi en forma de un triángulo invertido. Sus brazos, de aspecto simiesco, que terminaban en dedos atípicamente largos. Sus piernas se arqueaban ligeramente y eran robustas y musculosas. La cabeza, casi encajada en el amplio torso, era el marco de aquellos ojos como dos faroles sangrientos. Así también, los impávidos jóvenes apreciaron que la dantesca criatura poseía alas semejantes a las de un murciélago, mismas que desplegó en un instante, haciendo su figura aún más perturbadora y produciendo un sonido semejante al de las velas de un barco soplada por el viento. El extraño engendro se impulsó con sus alas y con un breve vuelo se posicionó al lado de la ventanilla del conductor. Se produjo un grito al unísono. Y solo un instante después, la criatura emprendió un vuelo aún más alto, durante el cual las garras de sus patas alcanzaron a infligir algunos rasguños sobre el techo del auto. Habiendo sucedido esto, el ente se despidió, profiriendo un agudísimo chillido que les heló aún más la sangre. Este chillido no lo olvidarían nunca de nuevo durante sus vidas. Aquel cortante sonido, de verdad, no lo olvidarían jamás. Aquellos ingenuos jóvenes no sospechaban que habían tenido el macabro privilegio de encontrarse con el espantoso heraldo, conocido más tarde como Mothman o Hombre Polilla. Más tarde se produciría la inquietante tragedia en el pueblo de Point Pleasant, con la caída y la inminente muerte de numerosas personas en el puente de Silver Bridge. Queridos amigos, con este relato les dejamos algunas evidencias de cómo este extraño ángel o heraldo anunciante de la tragedia, conocido como Mothman o Hombre Polilla, presagia muchas veces de manera inesperada las desgracias. Los esperamos en una nueva edición a través de nuestro canal Occultis Mysteries. Muchas gracias y buenas noches.